Muy buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos a Universidad Activa. Hoy, cuando es el 2 de agosto, estamos en jueves 2 de agosto, casi por terminar una semana en donde también hemos iniciado un mes de mucho viento. Y también les pedimos a todos que tomen en cuenta el clima tan especial del mes de agosto para tomar los recaudos correspondientes. Sabemos que es un mes muy ventoso, en donde algunas personas que sufren de hipertensión también sufren las consecuencias de este clima tan variado que tenemos en el mes de agosto. Bueno, nuevamente darles la bienvenida a todos ustedes a nuestro programa. Esto es Universidad Activa y a partir de ahora las informaciones en nuestra Casa de Estudios Superiores. Empezamos con la primera información. Las universidades públicas de Bolivia consensuaron en Cochabamba un documento sobre las reformas de salud que requiere nuestro país. El documento será evaluado los días 9 y 10 de agosto en Cobija antes de ser presentado a la cumbre de salud que el gobierno aún no convoca. A las universidades lo que más les preocupa es el mantener las prácticas de los estudiantes de ciencias de la salud en los hospitales y centros sanitarios dispersos. El gobierno debe garantizar la continuidad de estas prácticas. Los aportes de Juan Misel Saracho al documento de las universidades fueron consensuados con médicos y trabajadores en salud de Tarija, explicó el rector Marcelo Hoyos, satisfecho del trabajo responsable realizado hasta la fecha. Primero, de que el trabajo se ha hecho adecuadamente y en el tiempo requerido, es decir, ha sido la primera universidad que había elevado su documento de la presectorial ante el CV. Por otra parte, la discusión que al menos desde la universidad se ve es de que el tema de las prácticas, etcétera, que se lleva adelante en las unidades de salud, llamemos hospitales, centros de salud, deben estar garantizadas para el sector estudiantil. Y además de que la Universidad Boliviana necesita de los médicos, necesita porque esa práctica diaria que realiza el médico debe ser transferida también al sector estudiantil, a ese estudiante que se está formando. El problema de la salud en Bolivia no debe limitarse a la administración de recursos humanos o la determinación de horas de trabajo. El debate debe incluir las necesidades de equipamiento e infraestructura sanitaria que requiere la sociedad en estos momentos, dijo más adelante el ingeniero Marcelo Hoyos. Sino más importante va a ser lo que se define realmente en la cumbre en estos aspectos, ¿no? Infraestructura y equipamiento. El tema de las horas, yo pienso que no es tan importante como porque puede ser que un médico en pocas horas pueda realizar mayor trabajo. Eso también va a depender, lógicamente, de las condiciones que le demos al médico, ¿no? O al profesional del área de salud. Seguimos informando en el mismo tema porque una conferencia nacional de universidades a llevarse adelante en Cobija la próxima semana se determinará qué hacer para lograr que el gobierno cumpla con los compromisos asumidos en el mes de mayo. Los plazos otorgados al gobierno para que atienda las demandas de las universidades han concluido en julio sin respuestas hasta la fecha. El sistema universitario se manifiesta preocupado y evaluará la situación en una conferencia nacional a realizarse en Cobija los días 9 y 10 de agosto, informó el rector de Juan Misel Saracho a su retorno de Cochabamba, donde se realizó la última sectorial universitaria de salud pública. Las universidades del sistema están muy preocupadas porque no se definen aspectos muy importantes que hacen a la vida misma de las universidades públicas. Por lo tanto, en esta conferencia de entre 9 y 10 de agosto, uno de los puntos importantes es la evaluación de todo el seguimiento al convenio que hemos firmado con el gobierno. Ahí está inmerso el tema del cuánto va a ser el presupuesto o el incremento al presupuesto de parte del TGN para las universidades. Eso también repercute en soluciones que debemos dar tanto para el sector docente como al sector administrativo de las universidades públicas para ver cuál va a ser su reposición salarial, que todavía no se define. Y después están otros aspectos como el uso de los recursos del IDH para desconcentración, etcétera, que es muy importante porque se trata de fondos que necesitan las universidades, porque la economía de las universidades está muy frágiles debido a que seguimos atendiendo muchas demandas en el área, por ejemplo, de las provincias, y no hay ningún incremento de parte del gobierno en cuanto a recursos económicos, ¿no?
Y vamos a seguir hablando de salud, pero esta vez hablando de los servicios que la Universidad Juan Misael Saracho presta a la población, porque sigue contribuyendo a la democratización de la salud con servicios de bioquímica en los centros sanitarios más alejados de la capital. Hoy les vamos a mostrar el servicio bioquímico que se realiza en la comunidad de Estella Cercado. Celia Cercado cuenta con un centro de salud de influencia para 7 comunidades que no cuentan con servicios médicos. Pese a la falta de equipamiento, el CEDES dispone para la población rural de la zona con un médico general, 2 enfermeras auxiliares y un odontólogo. En el marco del SUSAT, la universidad ayuda con una bioquímica que toma muestras 2 veces por semana, facilitando los análisis clínicos y llegando con este servicio hasta las comunidades campesinas allegadas a este centro de salud. Como ya nos dieron SUSAT, en realidad hay, hasta para mí, por ejemplo, para el laboratorio, hay 4 muestras que estoy llevando. Cada que vengo, bueno, martes y jueves, 4 a 5 muestras estoy llevando. En caso de emergencias, la doctora Sonia Acosta se traslada hasta la comunidad ubicada a 20 kilómetros, atendiendo los requerimientos del médico para tomar las muestras cuando sea necesario, agilizando la entrega de resultados. Me llama el doctor y entonces yo de allá ya vengo y lo llevo, y como es urgencia, entonces también se le hace llegar lo más rápido posible el resultado. Con el apoyo de la Universidad Juan Misael Saracho, el Centro de Salud de Sella Cercado atiende desde embarazos hasta patologías endémicas como el Chagas, dice el doctor Mario Hualca. Tenemos Chagas, tenemos infección urinarias, tenemos en la embarazada toxoplasmosis, entonces, y una serie más de enfermedades, ¿no? Que anemias, colesterol, hipercolesterolemias. Entonces se está trabajando bien con esta cuestión del laboratorio. Como muchos centros de salud rurales, el de Sella Cercado carece de infraestructura y equipamiento. Como han podido notar, la infraestructura es buena, si nos falta algunas equipamientos, se puede decir, nos falta, tenemos la necesidad de una ambulancia también, porque no se puede salir a comunidades que son muy lejanas, y de esta forma con una ambulancia nos sería un poco más cómodo, más fácil de llegar hasta las comunidades a prestar atención. Entonces, si tenemos necesidades, las tenemos en infraestructura, en equipamiento también. El encargado de los laboratorios clínicos de la universidad dispuestos para la población, Lino Torres, remarca que la universidad está llegando a las comunidades más alejadas de Tarija para realizar un trabajo conjunto con el personal médico de las zonas beneficiadas. Ahora se realiza servicios básicos de laboratorio, pero en breve se implementará el área de bacteriología para precisar los diagnósticos. Sí, estamos brindando todos los servicios básicos y necesarios de laboratorio en todas las áreas. Actualmente estamos trabajando para implementar el área de bacteriología, que es la única área que nos faltaría, y posteriormente trabajar en otras áreas complementarias. Con esto, este laboratorio está cumpliendo con la población. Y a solicitud de las autoridades universitarias de nuestra institución, el CIE Plane elabora perfiles de proyectos para la utilización de recursos provenientes del IDH en proyectos de interés de la comunidad universitaria, como así también del departamento en su conjunto. Son proyectos que llenarán sentidos vacíos, como el seguimiento a los servicios del comedor universitario, estudios de mercado profesional para los egresados de la universidad pública y una guardería para madres universitarias, como así también un medidor del impacto económico que tiene la universidad en la economía regional y un sistema de información sobre los precios de los productos agropecuarios. El director del CIE Plane, Víctor Hugo Figueroa, especificó que aún no se mide en qué manera incide en la economía departamental el movimiento económico que generan los universitarios con sus necesidades y consumos, mientras que de otra parte también es necesario precisar quién se queda con las ganancias de la comercialización de los productos agropecuarios. Gran parte a veces de la ganancia pues está en manos del rescatista, ¿no?, de los intermediarios. Entonces queremos ver realmente los precios a los cuales, por ejemplo, los intermediarios pagan a los productores, que son los que desarrollan esta actividad en el campo.
y en esa medida ellos pueden evaluar su rentabilidad, no como hasta ahora, ¿no? Donde se da una estacionalidad sumamente fuerte, ¿no? Hay temporadas en que los precios bajan considerablemente y otros suben también, lo cual va en desmedro, ¿no? De los productores y muchas veces también de las amas de casa. Entonces, este tipo de información es muy importante para que ellos tomen las decisiones más oportunas y se provisione adecuadamente a los diferentes centros de abasto que tiene nuestra ciudad para realmente regular los precios, porque hasta ahora justamente hay estos desequilibrios debido a una falta de información, una presencia muy fuerte de los intermediarios que realmente encarece los productos de la canasta familiar. Y seguimos informando porque desde ayer la Universidad Autónoma Juan Misael Sracho patrocina un seminario nacional para perfeccionar la traducción del idioma francés. Serán 10 jornadas intensivas que van a permitir aprovechar la enseñanza que imparte Vivien Dressé del Instituto Internacional de Traducción de Bélgica. Qui viennent donc des langues indigènes vers l'espagnol, bah, là il faudra bien sûr avoir. A este seminario concurren docentes de las carreras de idiomas de todo el país. Vivien Dressé desarrolla el seminario con una metodología constructivista y promueve el intercambio de saberes, considerando la didáctica, la traducción en sí y la interculturalidad al momento de realizar traducciones de textos escritos y orales del pasado y del presente de Bolivia. Tocamos aspectos profundos, dijo la experta belga a través de su traductor, el docente Francisco Berciano. Y bueno, con el tema de la interculturalidad, el propósito y el objetivo también se centra en que podamos traducir textos que sean, digamos, textos de aquí de Bolivia, podría ser también del idioma oral. O textos, digamos, un poco más específicos o históricos o culturales, y evidentemente ahí ya se trataría, digamos, de tocar niveles mucho más profundos, digamos, del idioma francés para poder hacer las traducciones, ¿no? Oui, bah, il y a plusieurs niveaux de langue, bien sûr, et ce n'est pas du français de la langue quotidienne. Bueno, hay diferentes niveles de idiomas, ¿no? Evidentemente no es un francés, digamos, cotidiano de todos los días o del habla, digamos, cotidiana, ¿no? On est plutôt dans du français de spécialité, bien sûr. Estamos en un francés de especialidad, evidentemente, ¿no? Para especializarnos, digamos, en ciertas áreas, digamos, de la didáctica del cómo enseñar, digamos, el francés lengua extranjera. Este seminario sobre traducción del idioma francés a nivel posgradual resulta oportuno cuando las carreras de idiomas de Bolivia se orientan a la formación de traductores más que de lingüistas o profesores de inglés y francés, dijo por su parte la licenciada Norma Márquez de la Universidad Mayor San Francisco Javier de Chuquisaca. Bueno, nuestro perfil del titulado ahora se está encaminando también al área de la traducción, ¿no? Y en ese marco se tiene un convenio con la comunidad francófona de Bélgica para las universidades de Tarija y Sucre, pero que redunda en beneficio de todo el sistema y es para justamente trabajar el área de la traducción, que es un área nueva en realidad y que de acuerdo al contexto socioeducativo actual es una gran necesidad social, ¿no? Hacemos nuestra primera pausa en el programa. Al retornar vamos a estar con más información de nuestra universidad y también, no lo olviden, hoy es jueves, así que volveremos con el Jueves Cultural. Conocemos el secreto para tu belleza. Ángeles Estética, Juan 23, Avenida Font 576. En Bolivia, 3 de cada 10 niños y niñas han sufrido agresión sexual. En Cercado, Tarija, 295 niños y niñas fueron víctimas de agresión sexual el 2010 y 2011. Solo el 10% de los casos se denuncian, el resto
queda en el silencio. La violencia sexual vulnera el derecho a la vida, a la dignidad, integridad de niñas, niños y adolescentes. La Constitución y las leyes establecen prioridad para niños y niñas en la atención, protección, justicia y derechos. La Ley Departamental 021 demanda de las instituciones políticas y presupuestos para prevenir y atender la violencia sexual infantil en Tarija. Que las leyes no queden en el olvido. Por una niñez y adolescencia libre de violencia sexual. Prioridad para los niños y niñas. Ya. 2012, año de la no violencia contra la niñez y adolescencia. Defensoría del Pueblo. Volvemos con todos ustedes, agradeciéndoles su gentil atención. Ya estamos en nuestro segundo bloque y vamos con la información. Vamos a hablar del inicio del segundo semestre, que no será tan regular en la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, toda vez que la defensa del último examen del primer semestre coincide, lamentablemente, con la primera semana de clases. En la explicación de este tema, lo tenemos al vicedecano, al licenciado Víctor Vargas. Sí, bueno, como es de conocimiento público, hubo una serie de interrupciones que han afectado al normal desenvolvimiento de las actividades académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. En realidad no se tenía otra alternativa de solución en que la primera semana se superponga a la tercera mesa del semestre 1, ¿no? Pero en realidad esto se está subsanando porque en realidad ya son pocos los estudiantes que quedan para la tercera mesa y el inicio del segundo semestre, como siempre, algunos estudiantes que son de las provincias se toman unos días de descanso, de licencia, porque no hubo ninguna semana de vacación. Entonces la primera semana no va a ser tan regular en el inicio de actividades, por lo tanto diremos que ya la actividad se va a normalizar y se va a regularizar el 13 de agosto. ¿Existe en este sistema del semestralizado, existen materias que pueden considerarse como prerequisitos para el segundo semestre, materias que se llevan al primer semestre? Claro que sí, o sea, hay materias que son tanto del semestre par como semestre impar, son prerequisitos para el semestre inmediato superior, ¿no? Es por eso que se ha programado con la debida antelación la programación de materias, lo cual ya hasta el 17 de agosto se va a tener ya un panorama de la cantidad de estudiantes en cada una de las materias, y si es que hay la posibilidad de crear un nuevo grupo, lo vamos a hacer para aquellos estudiantes que recién hayan aprobado la tercera mesa. Bien, nosotros vamos a ir al sector de cultura. Ya estamos con Nils Puerta Carranza y el Jueves Cultural. Gracias, Mariel. Estamos nuevamente en este espacio cultural. Y bueno, ahora quiero presentarles algo que por supuesto ha sido un trazo, digamos así, muy singular en el abril en Tarija. Hemos lanzado el concurso de cortometrajes y el ganador pues es el que vamos a presentar a continuación. Es el grupo Mate, que nos propone una producción bastante jocosa, muy alegre, porque también la convocatoria iba por ahí, el humor chapaco, así que quiero que disfruten de esta producción que ha sido ganadora en el concurso de cortometrajes en abril en Tarija. Disfrútenlo. ¿Y de dónde han salido estos? De verdad no entiendo nada. Queremos que actúes en nuestro cortometraje. ¿Corto qué?
cortometraje. Un cortometraje es una producción audiovisual o cinematografía que dura menos de 30 minutos. Los géneros de los cortometrajes abarcan los mismos... ¡Ah! ¡Ya sabemos qué es un cortometraje! Él preguntó. Tienes que actuar, deja de ser fastidiosa. ¡No quiero, suéltame! Te quedas hecho papo. ¡Ya basta! ¡No me gusta, suéltame! Con él actuarás, ya. ¡No me gusta, no quiero! ¡Qué lindo rostro! ¡Qué lindas piernas! ¡Qué lindos tusos! ¡Qué...! Mis disculpas, amigo. Este grupo se cree? Es así, no te preocupes. Me tratan mal y todavía me piden que les ayude. Bueno, ¿cómo es, amigo? Locos. ¿Nos vas a ayudar? La cosa es sencilla. Sí, pero por esta chapaca. Te explico. Que sea. Y ahora, ¿quién será el director? Tenemos que resolverlo a las buenas o a las malas. Chicos, si lo resolvemos a la suerte, ganará quien saca la pajita más larga. ¡Dame esto! ¡Lo tengo! ¡Es mía! ¡Es yo! ¡Ni creas que te voy a decir, jefe! ¡Ese libro es mío! ¡Abre los rebotadores! ¡Arreglen ese boom! ¡Armen esa cámara! ¡Documenta todo! ¡Yo quiero ser el galán! ¡No! ¡Producción! ¡Que quede como Chapaquito! ¡Para que sepan mis condiciones para casarme! Mira, lo que queremos lograr con este corto es rescatar la cultura tarijeña. Ya sabes, vestirse de chapaquitos, bailar una cuequita, pero lo que no quiero es que hables cantadito. ¿Cómo cantadito? No entiendo. Señor director, nadie sabe tocar el erque, pero conseguí un violín. ¿Qué es un erque? El erque. El erque es un instrumento que está construido a partir de un cuerno o asta, típico del carnaval en la época de lluvias. Se toca el tradicional instrumento del erque acompañado de la caja, el ritmo es picaresco, es por ello que con su zapateo característico es bastante alegre y saltado en la llamada rueda del erque. La tonada depende de la fiesta, su sonido pícaro, que acompaña las rondas y ruedas. ¡Pero explícale eso a este burro! Muy bien, revisión de cables. Cámara, ¿estás lista? ¡Rebotadores! Oye, ustedes muchachos ya saben lo que tienen que hacer. ¡Corte! Chiquillo, ¿qué estás haciendo? ¿No ves que estamos filmando? Pues no, es que sus zapas son sucias y yo la dejan reluciente. Además, ¿no les ha visto un chapaco? Un zapato, los chapacos tienen ojotas. ¿Ojotas? ¿Qué es eso? ¡Cómo no vas a saber qué son ojotas! Calzado campesino que consta de una gruesa suela, generalmente hecha del recorte de un neumático, y un par de tiras de cuero u otro material, que parten de entre los dedos, pulgar e índice, y van hacia el talón para sujetar el pie. Bueno, está bien. Pónganle ojotas. Bueno, ya les he explicado el tema del enamoramiento con las piedras, ya no tengo que hacer nada aquí. ¡Las piedras! ¿Estás loco? ¿Cómo voy a usar esto? No, ve a buscarme unas... Muchísimas gracias. Muy bien, ya sabes lo que tienes que hacer. Mamita, vos como siempre, bien hermosa. ¿Listos? Muy bien, ¡acción! Qué linda que eres, chapaquita. ¿Cómo quisiera que seas mía? Ya saben, el primero que interrumpe esta escena se va. ¡Se va! ¿Están listos? ¡Sí! Muy bien, entonces, ¡acción! ¡Chicos, la escena del baile! ¡Escena del baile! Bueno, para eso soy capísimo. ¡No! Y vos y Mía, ¿también vas a empezar a joder?
Pero tú dijiste baile. Pero no es el baile, la cueca. La cueca tarijeña consta de 5 partes. Introducción, cuerpo, quimba, jaleo y descanso. La introducción o presentación es la parte inicial del baile, donde el varón puede presentarse con gesticulaciones corporales, sea de pie, inclinando el cuerpo o asentando una rodilla en el suelo, con el pañuelo en el alto, medio o bajo, incluso en su giro a su propio cuerpo. ¡Y acción! Sigue los vinos. ¿Quién está encargado de eso? ¡Daniel! ¿Qué? ¿Los vinos? ¿Y los vinos? ¡Ah, los vinos! Sí, un momentito. Bueno, aquí como ya no hay el blanquito, pero el tinto si quieres lo terminamos. Epa, chamo, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¡Quiero hacer pis! Pero anda al mercado central hasta 2 cuadritas de aquí. Está muy lejos. Además, ustedes son re chistosos y no me quiero perder lo que hacen. ¿Qué? ¿Te parece chistoso? Anda allá detrás del árbol. No. Para. Llévate la botella. Apúrate, Pedro. ¡Apúrate, chango! ¡Ya pues, los vinos! ¡Ya voy, ya! ¡Qué mía, está con ganas, ¿no? Che, pero este vino está raro. ¿Raro? Es que es vino patero, sonso. ¿Qué, acaso lo patean? ¡Ay! El vino patero se hace pisando, sí, con los pies descalzos y limpios. La uva dentro de un recipiente hasta extraerle todo su jugo. Luego se cuela, se deja fermentar hasta que tome la graduación alcohólica deseada y después se toma y... salud. Este es vino tinto, no me gusta. Tómate o cambio. ¡Acción! ¡Corte! ¿Por qué corte? Porque no puedes intercambiar los vasos. Porque este vino blanco se hizo para los hombres. Y este vino tinto se hizo para las mujeres. ¿Qué? ¿Cómo se me pudo haber escapado esto? ¡Si yo lo sé todo! ¡Daniel, te maldigo a ti y a toda tu familia! Perdón. ¡Y acción! ¡Maldito! ¡No! 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 No podemos mostrar este mango, solo hay que mirarlos. Sí, te entiendo. Entonces, solamente quiero la escena de las copas. ¡Y acción! ¡Corte! ¡Al fin! ¡Se acabó el fin! Ahora, muéstrame lo que grabamos. Ash, ¿había que firmar? Todo, Mariel. Muchísimas gracias. Volvemos a Estudios Centrales para continuar informándonos del quehacer universitario.
Gracias, Nils. Y bueno, este fue un interesante cortometraje que es uno de los ganadores del concurso de cortometrajes que fue auspiciado por la Casa de la Cultura del Grupo Mate, Un Día con Locas. Muy interesante. Bien, así pasó entonces nuestro Jueves Cultural. Y vamos a hacer el segundo corte publicitario de nuestro programa. Al retornar, estaremos como siempre con el resumen de la Red Rubí. Conocemos el secreto para tu belleza. Ángeles Estética, Juan 23, Avenida Font 576. Volvemos con todos ustedes y este es nuestro último bloque en el que vamos a presentarles el resumen nacional de la Red Rubí. Y nuestra primera información viene desde Sucre. La Universidad San Francisco Javier presentará el libro Nuestra Historia, Universidad y Rectores. Este libro se editó con el fin de dar a conocer el proceso de la universidad y las gestiones que realizaron sus rectores. Nuestra historia, nuestra universidad, rectores. Aparentemente es un libro netamente administrativo sobre las gestiones rectorales desde la fundación misma de la universidad, pero no es así, toda vez de que el proceso de construcción de la universidad está marcando, si se quiere, el rumbo de la construcción y el destino de la nueva república. Es así que desde las primeras designaciones que hacían los jesuitas a los entonces rectores, que eran denominados cancelarios, se tiene pues una riqueza histórica muy, muy profunda. Tenemos muy buenas fuentes, hemos trabajado con un historiador que le ha dedicado en realidad muchos años a este emprendimiento. Y desde Sucre nos vamos a Potosí, en donde el director de la Casa Nacional de la Moneda, ingeniero Rubén Ruiz, da a conocer las actividades realizadas en los pasados días, que fueron un rotundo éxito, y también brinda detalles de posteriores actividades que se van a realizar en los próximos meses, que serán en conmemoración de los 239 años de inauguración de la Casa Nacional de la Moneda. De ayer, 31 de julio, la Casa Nacional de Moneda cumplió 239 años de la fecha de su inauguración. Por ello se llevaron a cabo diferentes actividades que concitaron la atención de la población potosina. En la mañana inauguramos la exposición denominada Esclavos Negros en la Primera Casa de Moneda y en la noche tuvimos un concierto de gala que fue realizada por el licenciado Marcos Clemente, decano de la Facultad de Artes de la Universidad Tomás Frías, y la soprano Shirley Carballo, que concitó la atención de la población potosina. Pero nuestras actividades todavía se están prolongando para el mes de agosto. Tenemos prevista la inauguración de la sala de retablos en el tercer patio de esta institución y también la inauguración de la presentación de un trabajo que lo hemos denominado Nuevas Figuras de Fibra de Vidrio, 11 personajes y dos caballos en diferentes secciones de la Casa Nacional de Moneda. Bien, nosotros así hemos presentado el resumen de la Red Rubí, el resumen nacional que nos envían las universidades que forman parte de nuestro sistema universitario.
momento de la despedida. Gracias a todos ustedes por su gentil atención, el peinado de Ángeles Estética. Con ustedes vamos a estar mañana en nuestro reprise a las 6:20 y también en la noche nos pueden encontrar en Canal 9 Televisión Universitaria a las 8:00 p.m. 20:00 en punto. Buenas noches.